Muy buena gente, bienvenidos una vez más a Palabra de Miner. ¿Cómo estáis con Luis Pedraza, con las peticiones de Luis Pedraza? Pues más canciones de Luis Pedraza. Me pedían que reaccionara al live para Feedback Music. Y yo cogí una canción, ¿hasta cuándo? Y eso es lo que voy a hacer. Aquí os dejo mi última reacción a Luis Pedraza. Muchísimas gracias a todos porque ha sido un vídeo que realmente no me esperaba que tuviera tantas visualizaciones. Y la verdad es que uno tan contento y tan feliz. Muchísimas gracias a todos y también muchísimas gracias a todos por esos 5.000 suscriptores que ya vamos ahí hacia arriba. Ya os lo dije, cuando tenga un poco de tiempo, esta semana o la que viene, os empezaré a colgar esas reacciones a esos conciertos que os prometí, el de Mon Laferte y el de Los Prisioneros. Y alguno más sorpresa que caerá y alguna sorpresita más que caerá, ¿vale? Pero ahora, suscríbete, dale like, toca la campanita por aquí. Os dejo mis redes sociales para que me sigáis pidiendo cosas. Luis Pedraza, ¿hasta cuándo? Vamos a ver y no os enojéis cuando digo de que se queda sin aire. Todos los cantantes alguna vez en su vida se han quedado sin aire. Todos. Son todos. Dentro vídeo. Lo digo porque me insultaron un poco por decir que se quedó sin aire. Ignorantes. Eso es lo que son, los que me insultaron. Cuando en el salón me veo en los vidrios rotos de esa foto, ¿dónde estoy yo? Bueno, ahora os voy a dar un detalle así técnico, qué bien escogido está ese micro para hacer esto. Esto se supone que es un live, esto es un streaming y esto es, están tocando, los de detrás están tocando en directo. Este micro es direccional, lo que significa que solo va a coger su voz y no va a coger el sonido de los demás. Eso es súper importante a la hora de hacer algo que en un espacio cerrado, porque es que si no, con otro tipo de micros, que tú tiras un alfiler al otro lado y se oye en el micro, ¿eh? Sobre todo estos micros que son tan buenos. Esto que es un sal. Sí, ¿no? ¿Hasta cuando en el balcón dejaste desamparadas a las flores ardiendo al sol? Pues este tío gana mucho en... Cuando estás nublada y nada te queda bien. Estamos viendo una cosa que me parece curiosa de decir, que como casi todos los vídeos, solo tengo tres vídeos que irán saliendo por aquí arriba, ¿vale? De Luis Pedraza. Casi, entonces, en mi caso, todos los vídeos que he hecho son live, son así, ¿vale? Y normalmente él cantaba y la base musical estaba por detrás. Estamos viendo de que aquí esto le queda muy bien para su voz, ¿eh? Era una cosa que yo también me preguntaba, era cómo estaría con instrumentos, con más, cómo se oiría su voz. Porque a lo mejor tú puedes tener una voz muy potente, como es el caso que Luis Pedraza tiene una voz que es para flipar. Va, eso hay que decirlo siempre en todos los vídeos. Tiene una voz que es para flipar. Pero puedes tener esa voz para flipar y no saber usarla con los instrumentos. Yo, como no he visto el concurso ni he visto más vídeos de él, te puedo decir que aquí está cuadrando bien la voz con los instrumentos. Muy guapa. Además, el tío del piano le está haciendo la compañía bastante bien. Esto está estudiado, ¿eh? Segurísimo. Brilla en tu cara. ¡Te va a gustar! Para arriba. ¿Hasta cuando dices no y me provocas sin razón? Sin maquillaje o sin vestir, como te dé la gana ir de mi mano. ¿Hasta cuándo me lo pides? Oh, canta muy bien este hombre. Yo te amo. Este tío canta muy, 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 muy bien. No sé si os habéis fijado, obviamente que os habréis fijado. Si os acordáis de los últimos vídeos que estaba diciendo, que el tío decía que tira mucho de caja torácica para cantar, aquí no lo está haciendo. Entonces me tengo que retractar porque yo decía, tiene que usar más recursos. Es que es normal, pues aquí los está usando. Si os habéis fijado, cuando entre estrofa y estrofa ya no está tirando tanto, sino que está usando más el recurso de tirar de agudos sin coger capacidad pulmonar. Es decir, está cantando con esto de aquí. Y después ha habido un momento muy interesante en el que le ha metido toque nasal. Esto también lo hizo en la otra canción. Y eso es complicadísimo de hacer, ¿eh? O sea, cambiar entre
laringe, nasal. Ojito con esto. También lo hizo y lo dije en su momento. Hasta cuando el corazón nos hieren en una guerra de problemas sin solución. Hasta cuando 2 + 2 nos da un resultado absurdo. Y no, ¿ya habéis visto ese? Y habéis visto aquí, bueno, no lo veis, siempre digo lo habéis visto, eso, habéis escuchado cuando he dicho desde cuando 2 + 2 y ese más 2 ha hecho más 2, ¿sabéis? Ha subido, eso está muy bien, muy guapo. ¿Ves? Este tipo de recursos es el que decía yo, que no tire tanto de caja de caja torácica, porque al final eso se pierde, siempre se pierde. La edad no perdona a nadie. Menos a Jordi Hurtado. Like si entendiste la referencia de Jordi Hurtado. Mi amor, no pierden la esperanza. Esa la coge aire. Y ahora subirá. Hasta cuando dices no y me provocas sin razón. Flash. Veis, en este momento ha vuelto a usar recursos, ahí ha hecho texturas de voz, ahí ha hecho subida de agudos, ha aguantado un tono. Es que hay que entender el concepto de caja torácica, de tirar solo de pulmón. Esto igual lo explico ahora después, pero básicamente es que tú puedes estar todo el rato levantando, pero no, tienes que saber poder coger e intercalar momentos y momentos, que es lo que está haciendo ahora. Ahora, en este momento, nadie puede decir nada malo técnicamente de este hombre. Nadie, y el que lo diga, está haciendo un hater. Un hater sí, porque son subnormales. Pero una persona con conocimientos realmente de cantantes te va a decir que sea una persona que tenga conocimientos y que sea civilizado, ¿no? Que no sea un, pues es un hater, porque yo en el otro vídeo vi a un tío que era para pegarle 2 tortas de lo que decía. Este tío ahora, Luis Pedraza, no está teniendo ningún fallo técnico, ninguno. Está cantando perfecto. ¿Hasta cuándo? Imparcial, quería decir. Esto es tirar de pulmón. Aquí está tirando de pulmón. Y ahora tiene toda la energía para poder subir. Yo te amo. ¿Entendéis? Como él ha cantado la canción. Mira, sí, hay una diferencia enorme entre esta canción y la otra, en la que solo tiraba de pulmón. Cuando ha llegado al final, como no ha estado tirando de pulmón durante toda la canción, ha llegado fuerte, ha llegado con energías. Y esto último, que sí que lo ha cantado todo tirando de pulmón, lo ha podido cantar perfectamente, cojones, porque no está cansado. Cuando tú cantas todo de pulmón, cuando llegas al final de la canción, y sobre todo una canción que dura 4 minutacos, cuidado, a llegar reventadísimo, reventadísimo. Aquí, ¿no? Aquí como él ha ido contemporizando, ¿sabes? Esto es como las rotaciones en los partidos de fútbol. Si tú siempre sacas el mismo 11
inicial, durante todos los partidos de Liga, durante todos los partidos de Champions, durante todos los partidos de Copa del Rey, al final de la Liga, cuando tienen que estar ahí y tienen que jugar la final, la pierden porque están desfondados. ¿Por qué? Porque no has hecho rotaciones. Pues esto es lo mismo. Este hombre, lo que no, si está todo el rato cantando de pulmones, puede estar una canción así, dos, tres, a la cuarta, se queda sin aire, seguro, porque por mucha caja torácica que tengas, o sea, somos seres humanos, y los seres humanos tenemos unos límites. Y aparte que contra más mayor se haga, eso lo irá perdiendo. Por lo que la edad no perdona a nadie, os lo vuelvo a repetir. Esto es perfecto lo que acaba de hacer ahora. Con la compañía de la música, sobre todo. Súper importante. Sí. Te va a gustar. Sobre todo muy importante, ¿por qué puede hacer esto? Esto es también porque tiene compañía de música. Y el músico, cuando estás tocando en directo, que esto es en directo, el músico te puede rectificar, te puede acompañar. No es una melodía pregrabada, no. Aquí el tío del piano, en un momento dado, puede coger y subir el tono o puede tocar de una manera diferente para acompañar, para rectifica. Esto pasa muchísimo en los directos y en los conciertos. A lo mejor están viendo que aquí no ha pasado, ¿eh? ¿Vale? Aquí no ha pasado. Pero imaginaros que ahora está cantando la misma canción y llega un momento en el que se le queda la voz ronca. Puede pasarle perfectamente. Perfectamente le puede pasar. O que le salen tonos desgarrados o se queda como afónico. Esto principalmente pasa por lo que os digo yo, por lo de tirar de pulmón. Bien. Entonces el músico coge y eleva el tono del piano, o el tío de la guitarra eleva el tono de la guitarra. Esto pasa muchísimas veces, lo que pasa es que no te das cuenta, porque precisamente lo hacen para que no te des cuenta, pero pasa. Acompañado con música, en directo, este tío es un kraken. Yo sigo insistiendo, que me parece muy raro que este no sea más conocido. Lo siento mucho, no lo entiendo, lo pregunté en el otro vídeo, me dieron muchísimas explicaciones y no entendí ninguna. Ninguna. No me parece normal que una persona con este nivel de talento musical, nivel vocal, no tenga una posición más alta. Sí que es verdad que sí que cojo, hay una que me parece súper importante, la de compositor. Pero eso le daremos tiempo y seguro que al final hay muchos cantantes que cantan canciones que no son suyas y son famosísimos. Ahí tenéis. Al que lo comparan con él, que lo he visto yo, que también me parece súper raro, Luis Miguel, la mayoría de las canciones que tiene no son de él, no compone sus canciones, y el tío me vaya a decir que no es famoso. Que por cierto, yo sí que lo comparto eso. Este chico me recuerda mucho a Luis Miguel, sobre todo cuando canta baladas. Palabra de Miller.